Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un vídeo más. Hoy me he venido a casa de mis padres porque he dicho me voy a atrever a hacer algo que jamás en la vida he hecho y es teñirme el pelo en casa yo sola. El grupo Schwarzkopf contactó conmigo porque saben que yo tengo el pelo teñido, pero bueno, como se ve, ya necesito volver a teñírmelo y me propusieron que lo hiciese en casa con unos pasos muy sencillos y que a ver qué salía de aquí. Lo que yo quiero conseguir es aclararme un poco el pelo, que me quede más rubio, pero sobre todo igualar la raíz un poquito con la zona de las puntas, que se siga viendo el degradado, pero no tanto contraste. He pensado que voy a grabarlo para que lo podáis ver todas vosotras y también os atreváis a hacer algo que no soléis hacer, a ver qué sale. Espero que quede bien. Creo que no será muy complicado, mucha gente se tiñe solo en casa y los resultados son muy buenos, así que espero que Arancha pueda conseguir lo mismo. No me voy a enrollar más, nos vamos a ir al baño a preparar todo y a ver qué sale de aquí. Este es el pack que me han enviado para teñirme. Lo que quiero conseguir es aclarar la zona de la raíz, ya que la tengo muy oscura y se nota mucho el corte con el resto del pelo. Y me han enviado el tono número 10. No os asustéis porque no voy a conseguir un tono tan claro como el de la caja, ya que mi color natural de pelo es más oscuro que el rango de aplicación que indica el producto. Pero bueno, lo que sí voy a conseguir es aclararlo. Además estoy muy contenta porque me han dicho que hidrata el pelo, que no lo maltrata y que es una textura en gel fácil de aplicar. Así que bueno, vamos a ver si esto es cierto. Sobre todo voy a hacer hincapié en la zona de la raíz, como ya os he dicho. Pero bueno, antes de empezar me voy a cambiar la camiseta porque no quiero que ocurra nada indeseado. Vamos a empezar en serio. Como no puedo hacer esto sola, tengo aquí a dos ayudantes que son los mejores y os los voy a presentar. Vamos a sacar todos los ingredientes necesarios. Viene el gel colorante, la loción reveladora, luego también un acondicionador, pero este es el último paso ya para cuando me lo quite, unos guantes que hay que ponerse, las instrucciones que por si acaso vamos a leerlas. Voy a empezar ya a mezclarlo, estoy súper nerviosa, en serio, es que no he hecho esto nunca, espero que no acabe con el pelo blanco. Bueno, temporizador, cronómetro, súper importante porque en menos de 15 minutos tiene que estar todo aplicado. Me voy a poner los guantes, que no quiero que las manos se me queden rubias. Pablo, ¿estás nervioso? No, no. Está en la cámara, ¿eh? Yo no estoy nervioso. Total, es mi pelo. A ver, eso te iba a decir. Lo primero que hay que hacer es verter todo este contenido dentro del bote. Comienza, 15 minutos para hacer esto. Hay que agitar muy 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 bien el bote para que se haga la mezcla y ya voy a comenzar. Primero me lo tengo que aplicar en lo que es la raíz. Me lo voy a ir aplicando en la raíz primero, mechón por mechón. Vale, primeras impresiones es que es bastante sencillo de aplicar porque es una textura en gel y solo me lo tengo que aplicar hasta antes de que empiece el tinte que llevo. La aplicación tiene que ser desde la zona de la frente hacia atrás, hacia la nuca. Empezamos aplicándolo y extendiéndolo muy bien en mechones pequeños para que quede más uniforme y todo hacia atrás en menos de 15 minutos. Se supone que la aplicación tiene que durar ese tiempo. Esta es la situación del momento, aquí 6 manos en el asunto. Bueno, ya está empezando la cuenta atrás, está empezando a cundir el pánico. ¿Todavía queda? Ya queda menos. ¡Un minuto! ¿Un minuto? ¡Me da tiempo! No, has tenido 15, no uno. Ya han pasado los 30 minutos y ahora me lo voy a aplicar en el resto del pelo, en la zona que ya tenía teñida antes y que lo tengo más clarito. Hay que empezar desde la nuca hacia adelante. Ahora es el contrario a lo que hemos hecho antes y a los 5 minutos de tener ya esta aplicación tenemos que mirar en un mechón a ver cómo está quedando. Si nos gusta, ya lo quitamos todo. Y si no, podemos esperar hasta 15 minutos. Pero no más de 15 minutos. En eso me han hecho mucho hincapié. Pero también el aclarante al aplicarlo en tu pelo depende mucho del subtono que tenga. Vas a conseguir un efecto u otro. Mi pelo tiende a tener reflejos cálidos. Probablemente ese sea el resultado. Pero si me pasa esto, luego lo voy a matizar. Así que no problem. Pero bueno, os iré contando a ver qué sale de aquí. Esta es la mejor parte. Ahora un masajito. Muy bien, mamá. Sí, os sí, más arriba, más arriba. Ya lo tengo en todo el pelo y ahora hay que esperar 15 minutos como máximo, aunque a los 5 minutos hay que comprobar un mechón a ver cómo está quedando. Ahora estoy bellísima, ¿eh? Yo creo que este va a ser la mejor toma de todo el vídeo. Y en cuanto termine me tengo que poner este acondicionador, enjuagarme el pelo en la ducha y poner el acondicionador para que se hidrate aún más. Voy a irme a duchar y chicas, a ver qué sale de aquí. Me vais a ver ya con el resultado final. Me da miedo. Thank you.
Pues esto ha sido todo, chicos y chicas. Espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica. Si utilizáis alguno de los tintes de Pure Color, dejadmelo en los comentarios y mandadme alguna foto por redes sociales. Aquí tenéis todas las mías para que me podáis seguir. Y bueno, ya veis, yo estoy encantadísima con el resultado, sobre todo por eso, porque he conseguido como unificar más el tono y seguir teniendo las mechitas que tenía, pero con un tono mucho más natural, mucho más unificado, porque ya tenía la raíz. Bueno, ya lo habéis visto. Y nada, os mando un beso enorme, enorme. Millones de gracias por estar aquí conmigo. Os quiero. ¡Chao!